Bueno, yo creo que hoy ha llegado el día. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Para este mi canal Salmorejo Gui, hoy os voy a enseñar mi nuevo PC Slimbook Chimera Ventus Black Edition, la edición con la caja negra, edición limitada. Ya sabéis que yo tengo dos mini PC también de Slimbook, el mini PC, el último con Intel, y un mini PC con AMD Ryzen. Y bueno, en el tema de PC de escritorio, tengo uno antiguo, anterior al año 2015, y hace poco, últimos de noviembre, primeros de diciembre, me agencié con la gente de Slimbook este PC. Ya sabéis que tú pides ciertas características, ciertos PCs en su web, vas eligiendo que si memoria, que si disco, que si esto, que si lo otro, y te ensamblan un PC a tu gusto. Así que hoy os voy a enseñar con más detalle, más detenimiento, el mío. Permitidme que lo haga a mi estilo, un poco torpe, un poco rural, porque yo no sé grabar planos, hacerlo bonito, música de fondo, como esta gente que hace esas reviews magníficas, gente guapa del mundillo. Yo soy un cortijero, cabrero, tractorista, así que lo haré a mi estilo lo mejor posible. Y me encuentro, éteme aquí, evidentemente, para hablar del PC, me encuentro en el PC. Aquí lo tenéis, un Intel i5 12400. Y la Intel, lo más, digamos, entre comillas, el de la moto no se ha querido perder el vídeo, entre comillas, lo más polémico, lo más difícil, la elección que tuve más tiempo, que tardé más tiempo en dilucidar, fue la gráfica. Si Nvidia, si AMD Ryzen, ya sabéis los problemas que hay ahora con el tema de patentes, aceleración por hardware X264 API con AMD. Y al final me decidí por una Intel ARC, las nuevas dedicadas de Intel, la A770. Qué bueno que todavía estaba. Digo todavía estaba porque ya se van viendo mejoras. Ya hay gente jugando en Linux, a videojuegos con esta Intel, tanto en Ubuntu, tanto en AR, etcétera. Y ya se va viendo que poco a poco va llegando el soporte bueno. Y a partir del kernel 6.2 estamos en el, concretamente en AR Linux estamos en el 6.1.4. A partir del 6.2 ya tendrá soporte estándar vía kernel, y a partir de ahí pues será todo, evidentemente, todo mejoría. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Pues bueno, el PC, ya sabéis, es la caja negra, digamos, una edición limitada que la gente de Slimbook lanzó o ha lanzado. En su web la podemos ver, ahora la veremos con AMD, también supongo yo que la lanzarán con Intel, como la que tengo yo. Es una caja preciosa, pesa bastante, la puede dejar quieta encima de la mesa que no se la lleva de aire. Es preciosa, y la forma en que ellos la ensamblan pues queda bastante bien. Ahora vamos a ver, seguramente iréis o veréis un vídeo que iré poniendo. Procesador, el Intel i5 12400, el que trae gráfica interna incorporada. Estaba también el 12400F, que ese no trae gráfica. La placa base es una Asus TUF Gaming B660 Plus Wi-Fi D4. No le han puesto más letras a la placa base porque no cabía. Pero bueno, esta placa fue la descubrí gracias a Eduardo Medina, que ya sabéis, el editor de Molinos, que la recomendaba para Linux. 32 GB de RAM DDR4 a 3600 MHz. Si tu BIOS de la placa base, en este caso la Asus, sí, tiene una opción que creo que es XMP. Puedes hacer overclocking, ¿no? o bajarla a 3200 o subirla un poquito más, dependiendo de la memoria, de las velocidades a la que llegue. En la gráfica es lo más delicado, la Intel ARC A770, 16 GB de GDDR6. En almacenamiento,
dos discos duros, uno en estado sólido de 1 TB y otro en estado mecánico, un disco duro tradicional mecánico, pues para guardar mis datos, mis cositas, etc. La fuente de alimentación, una de estas Gull buenas, 750 vatios, y el refrigerador del i5 también un refrigerador potente, bueno, no al que trae el Intel de casa. Así que bueno, vamos a verlo poco a poco. La caja mía negra sería esta. Esta es el Kimera Ventus Black AMD edición limitada, que ahora mismo la tienen disponible para AMD, no está en Intel. Supongo yo que la irán incorporando cuando vayan ellos averiguando el tema. Y el mío es concretamente este, ¿no? El Kimera Ventus Intel con la caja negra. Pues en mi caso, el Intel i5 de 12.400, la refrigeración elegí gama alta y la fuente la 750 vatios, 80 GOL modular, ¿ok? 32 GB de RAM DDR4 3600, ¿ok? Esta sería. Y bueno, el disco duro uno de 1 TB, NVMe, y uno mecánico de 1 TB. La Wi-Fi, no elegí Wi-Fi porque la placa base Asus tiene Wi-Fi incorporada. Wi-Fi 6, es una AX201, el chip AX201 de Intel. Bueno, vamos tema por tema. Vamos a ver por qué, o voy a comentar por qué elegí cada componente. En el caso de la placa base, fue por Eduardo Medina. Aquí en Muy Linux comentaba su experiencia con el hardware en Linux y lo que él recomendaba para el año 2022, ¿no? Yo me fijé, yo quería Intel, eso sí lo tenía claro, quería, porque ya tenía el mini PC con AMD, quería el que fuera ahora el PC grande Intel, y comentaba la placa base esta que yo no la conocía, y bueno, y también pues la opción de que trae Wi-Fi incorporada y la placa de red gigabit 2.4 gigas, pues también es una ventaja. Me comentaron que si la Wi-Fi a lo mejor daría problemas en Windows, incluso en Linux, incluso en Windows con su driver. A mí, yo debo comentar que no me ha dado ningún tipo de problema la Wi-Fi, ni tampoco la red Ethernet, la tarjeta de red Ethernet 2.4 gigas. No me ha dado ningún tipo de problema ni en Manjaro, ni en ARS, ni en Fedora, ni en Windows 11, que son los sistemas operativos que he probado en esta placa base. Aquí tenéis en su página web, tenéis todas las características. Es una placa base, digamos, gama media, ¿no? No es tampoco tope flama, tampoco baratica, pero bueno, es gama media. Que por cierto, hoy ha habido... Bueno, hoy, yo lo he bajado hoy, pero lleva unos días seguramente. Actualización de BIOS, es un proceso delicado que hay que hacerlo con cuidado. Y que bueno, hay nueva BIOS, la versión 22.12. Anteriormente, cuando la gente de Slimbook me mandó el equipo, ellos siempre actualizan la BIOS a la última versión, y me vino con la versión 2014, y yo la he actualizado por mi cuenta a la última 22.12. Es muy sencillo, te bajas el archivito, lo metes en un pendrive Infant 32, lo enchufas a un puerto USB, inicias la BIOS, te vas a la opción de la utilidad de BIOS, de Asus dentro de la BIOS, eliges Asus ZFlash o algo parecido, creo recordar, que ya no me acuerdo. Te sale lo que tienes pinchado, te sale el pendrive y te sale el archivito que te ha bajado de aquí, ha descomprimido y ha metido ahí. Simplemente le das siguiente, siguiente, siguiente y ya está, no hay más misterio. Aquí sería Asus TUF Gaming B660 Plus Wi-Fi D4. No pongo PC componentes porque me paguen, no está promocionado, simplemente porque se ve las cosas con bastante claridad, la fotografía se ve bastante bien y la descripción suelen ser bastante, bastante buenas. ¿Okay? Esta sería la placa base por culpa de Eduardo Medina, editor de Muy Linux. El procesador Intel
i5 12400. Lo vi en la web del Limbo, como veis aquí. De los que tiene para elegir, el i3, el i5 y el i7, el i7 ya, el 12700KF, pues se subía más 280 euros. Vi este y estuve bicheando por Google buscando, tenía muy buenas opiniones dentro de que es un procesador gama media y que va muy bien en el tema gaming, que no se suele calentar y que también va muy bien en combinación con la gráfica de Intel. Y no me lo pensé después de un rato y rato y rato y rato de review y me fui por este i5-12400. Lo tenéis aquí, también PC Componentes. Debo decir que, vuelvo a repetir, no es que me patrocine PC Componentes, simplemente lo dejo aquí por las fotos. Algunas cosas que he comprado por mi cuenta en esta web, pues las compré en el Black Friday, ¿no? Entonces eran otros precios distintos a los que se ven aquí, eran más baratos. Ok, almacenamiento, tengo concretamente el Western Digital Black SN850 de 1 TB. En formato M.2, NVMe M.2 y es PCI 4.0. Ya lo tenía con anterioridad, simplemente se lo hice llegar a la gente de Slimbook y ya está. ¿Por qué? Porque es PCI Express 4.0, los que yo tenía anteriores eran PCI 3.0, PCI Express 3.0 y este evidentemente tiene más ventajas y tiene más rapidez. Trae el disipador incorporado. Ok, y nada más, eso que te ahorras, ¿no? Aunque esta placa base Asus trae también dentro de lo que ella integra en la placa base, trae unas tiras disipadores, ¿no? Por si tú le montas tu M.2, poder usar los disipadores que ellos te integran. ¿Qué más? La gráfica, lo más delicado. Yo la compré sabiendo que la mayoría de distribuciones no la iban a reconocer, no iban a funcionar. A partir del kernel 6.1 ya la reconocen, ya funcionan. Con el 6.2 vendrá soporte completo como estable en el kernel de manera nativa. Y entonces, pues durante estos días he estado probando distribuciones, son muy pocas las que admiten esta gráfica sin hacerle un hack, etcétera, ¿no? Como he dejado en el canal, de Telegram de Samor Hogik, he dejado algunos enlaces, algunos vídeos de gente ya jugando en ARS, gente ya jugando en Ubuntu con esta Intel. Está dando muy buenos resultados a la gente que la está probando. En Windows también van mejorando poco a poco los drivers. Y bueno, el Linux que nos interesa a nosotros, pues ya os digo, podéis ver en Reddit, el subreddit Linux Gaming, y veis que ya hay gente jugando con esta Intel, el Linux, ¿no? Con Steam, ¿no? Y con muy buenos resultados, digamos, en comparación con sus equivalentes en potencia y en precio de Nvidia y de AMD. Es una o en mi caso fue una apuesta arriesgada porque era de comprarla con vistas a futuro y tener que esperar a que el soporte vaya llegando poco a poco, pero en mi caso no me importó comprarla, tener que esperar para poder disfrutarla, porque en todo caso si no me funciona todavía esta como debe ser, pues para eso tengo la integrada en el Intel i5, que es una Intel HD, por aquí vendrá UHD 730, ¿ok? Entonces, si por lo que sea tienes que esperar a que esta llegue el soporte Linux, pues puedes usar la integrada del Intel i5. Y bueno, y esto sería mayormente el equipito. El bastante bonito, por cierto, como habéis visto en el vídeo, pesa bastante. En comparación con mi PC del año 2015, pues ya os podéis imaginar una cosa en comparación con la otra. El conjunto, debo decir que tampoco es un conjunto
potente, digamos, tope flama gaming. Yo no soy gaming, tengo que enseñarme. Ya me he abierto cuenta en Steam. Y he bicheado por ahí algún juego, pero claro, no sé ni cómo se inicia el juego, ni cómo se da aquí, ni cómo se da allí. Entonces, quiero aprovechar esta gráfica para eso, para probarla con algún jueguito. Y sobre todo para el tema de streaming, ¿no? Poder usar esta gráfica para hacer streaming tanto en Twitch como en YouTube, y poder aprovechar toda su capacidad, ¿no? Que ya, por ejemplo, OBS Studio en su versión 29 ya incorpora el soporte de codificación AV1 para estas gráficas, ¿no? Por ahora, de momento, únicamente en Windows, pero bueno, esperamos, tengamos la esperanza, digo yo, de que algún día también lo OBS se acuerde del pingüino y nos lleve el soporte AV1 aquí a nuestro sistema, ¿no? para estas gráficas, que no se lo lleve todo Nvidia y que no se lo lleve todo AMD, ¿no? Con sus gráficas. Así que bueno, no sé qué más comentar. Veis que es un PC, como he dicho antes, gama media, tampoco es algo que digamos, pero para mí el salto ha sido bastante grande y espero que este PC, evidentemente, pues me dure muchos años, el doble mínimo que me está durando el de 2015, que ahí sigue. Y para mí ha sido volver a tener una gráfica dedicada, que pues prácticamente no he tenido nunca una gráfica dedicada, o al menos alguna que mereciera la pena. Pues nada, este es mi PC Slimbook, Quimera Ventus Intel, con la cajita negra. Ahora os dejo nuevamente el vídeo con musiquita para que lo veáis, para que lo disfrutéis con musiquita. Quimera Ventus Intel de Slimbook Black Edition, edición limitada. Gracias también a la gente de Slimbook, que se ha portado muy bien. Todas las dudas que tenía durante el proceso, que lo pides, te lo van armando y le van haciendo pruebas, te van informando en tu cuenta de aquí, en tu cuenta de la página y por correo electrónico. Pues ya hemos probado, está en esta fase, te la vamos a enviar, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias a la gente, gracias a Alejandro. Y nada, el nuevo PC que espero que bueno, que me dé muchas alegrías y vosotros las veáis aquí en el canal. Y como veis, y como podéis comprobar, con Arch Linux funcionando a tope, totalmente, como un único sistema operativo. Tenía Windows 11, tenía Fedora, le quité Windows 11, le quité Fedora y he dejado Arch Linux con Plasma como único sistema operativo en este pedazo de equipo. En otro vídeo explicaré cómo he instalado Arch Linux aquí y cómo he instalado mi partición de datos, siendo que Arch Install todavía falla en el particionado y hay que hacer auténticos malabares para poder averiguar el tema de particionado con Arch Install, ¿no? Así que venga, muchas gracias y por aquí seguimos. Hasta otra.